Hey, ¿qué tal, Gunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de los mejores personajes de la clase Detonación. Así que si quieres saber cuáles son los mejores personajes de la clase Detonación, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. Drago. Ok, la verdad ya era momento de actualizar esta guía. Hace más de un año posiblemente subí el último video de los mejores personajes de cada clase. Entonces ya viene siendo hora de hacer un refresh y pues vamos a darle. Ahora también este top de los mejores personajes es a mi parecer. O sea, tú puedes tener otros favoritos, yo puedo tener otros favoritos. Podemos cuadrar en alguno de ellos. Pero pues bueno, este es un top. Ni siquiera es un top, simplemente es una recomendación de los mejores personajes que hay de la clase de Detonación. Y obviamente vamos a quitar unas cosas del camino. Puede ser que algunos personajes tengan uniforme de Detonación, pero yo no lo tenga. Entonces simplemente me voy a poner a dar mi recomendación en base a los personajes y los uniformes que yo tengo actualmente. Así que pues bueno, vamos a comenzar con este video y los invito a todos a dejar un gran like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones si quieres saber cuáles son los mejores personajes de todas las demás clases. Y pues bueno, también comentar que quería hacer este video un poco más temprano, pero pues bueno, ya vieron que nuestro amigo Netmarble, nuestros amigos de Netmarble, pues nos sacaron la actualización o la terminaron bastante tardía y quería abarcar hasta el uniforme de Ghost Rider. Así que pues bueno, vamos a comenzar sin nada más que aclamar. Ok, como les comenté, meramente les voy a decir qué personajes para mi gusto son los mejores de esta clase. Y vamos a tomar este video en tres partes. La parte número uno, que es la más importante yo creo que por todos, es la parte de los mejores personajes a mi parecer. La segunda parte va a ser los personajes que están más o menos. Y la tercera parte va a ser los personajes que la verdad no vale la pena ni subir. O pues bueno, va a llegar un momento que los vas a subir porque ya no vas a tener nada mejor que mejorar. Así que pues bueno, vamos a arrancar este video. Están en cualquier orden, entonces pues vamos a arrancar con Weapon Hex. Algunos personajes los tengo en tier 1, otro que voy a hacer mención honorífica ni siquiera lo tengo. Pero pues bueno, vamos a tocar en tema de... O bueno, más que nada en este top van a entrar personajes que son buenos por sí mismos, en plan tienen daño de recuperación, hacen bien su trabajo. Pueden entrar también personajes que tienen buenos liderazgos para esta clase. Pueden entrar personajes que tienen buenas pasivas de potenciar o cosas así. Entonces pues bueno, comencemos con Weapon Hex. Este personaje la verdad le falta, ya tiene un ratito en el juego, pero aún así sigue siendo bastante interesante tenerla, ya que tiene una reducción de defensa bastante interesante. Que pues yo la verdad hace mucho que no juego bastante jefes mundiales fases altas, no sé si siga funcionando. Pero antes su habilidad, creo que es la 4, reducía las defensas bastante bestia y pues te ayudaba a debilitar a los jefes mundiales muy rápido. Entonces, para mi gusto sigue siendo de los mejores personajes de Detonación Weapon Hex. Entonces, si lo quieres tener o no lo quieres tener, yo te digo que es simplemente tenerlo en 6 estrellas para poderlo utilizar de Striker. Vamos al lado con nuestro compañero Gambit. Sé que es un personaje que tiene unas habilidades bastante feas, tiene la defensa bastante asquerosa, pero está adentro de este top por dos cosas. Primero, por el liderazgo. Hay varios pisos de tierra, de sombras o jefes como Corvus, fases muy altas que requieres ignorar esquiva. Entonces por eso lo tenemos en el top de los mejores personajes de Detonación. Y aparte, equipándolo bastante ofensivo, logra causar un daño bastante bestia. Entonces, por esos dos motivos, Gambit está en el top de los mejores personajes de la clase de Detonas. Vámonos, claro que sí, con Emma Frost. Yo la tengo sin uniforme, pero el último uniforme, la verdad, no sé si le cambia la clase. No, sigue siendo Detonación. Entonces, vale bastante la pena tenerla. Y, pues bueno, tiene muy buen daño, tiene un control mental, tiene una recuperación, bla, 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 bla. Ayuda bastante. Jefes mundiales, Tierra de Sombras. Es muy buena, sigue siendo muy buena. Y pues ya tiene dos uniformes, entonces si la quieres adquirir, cómprale el nuevo uniforme, se hace villana y te puede servir. Creo que también te ayudaba a potenciar con el uniforme a los villanos, como ganar defensa o algo así. Ok, comencemos ya con los que yo tengo en tier 2, vamos a comenzar con Phil Coulson. Este personaje realmente es una basura, no sirve de nada más que para una cosa muy 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 especial, que es
La habilidad de Tier 2. Este personaje obviamente no requiere su uniforme. La verdad no recuerdo si el uniforme ya cuesta oro. Entonces, pues bueno, si se fijan no lo tengo nada equipado. Lo único que requerimos es la pasiva. Aplica a los héroes aliados, aumenta el 20% en probabilidad de crítico, aumenta el 45% la clase supervillano y reduce un 15% de los daños que te inflige la clase supervillano. Este viene excelente para Tierra de Sombras, Batalla de Alianza. ¿Por qué dije Tierra de Sombras? Me refería a Jefe Mundial y Batalla de Alianza. Entonces, Bill Coulson nomás sirve para eso, es un personaje gratis, lo puedes obtener medianamente rápido, si no es que súper rápido farmeándolo. Vámonos con el anciano o la anciana. Yo en este caso lo tengo con el uniforme de Doctor Strange y la verdad es que pues tampoco es muy necesario tenerlo, inclusive lo podemos dejar con el sin el uniforme y nos va a servir exactamente para lo mismo, según yo. Por el liderazgo, 45% de aumento en ataque de energía a la clase de detonación. Casi todos los de detonación son ataque de energía. Entonces es un personaje que por el liderazgo se tiene que tener si quieres utilizar personajes de esta clase. Tenemos la pasiva, que no es tan buena como la de Phil Coulson, pero te puede ayudar porque te aumenta el 25% de ignorar esquiva y aumenta el 25% todo tipo de daños. Y aparte el liderazgo, entonces con o sin uniforme, si lo quieres usar de potencia te va a funcionar. Obviamente con el uniforme es un poquito mejor, pero ya a esta altura la verdad, sin uniforme funciona bien para lo que se debe de usar. Tocando terrenos un poco más costosos, estamos con Cabeza Nuclear Adolescente Negasónica. La verdad, personaje de Danger Room puede ser bastante complicada de conseguir, tienes que jugar bastante Danger Room y te pueden salir ahí pop, 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 sus dios gratuitamente, fortuitamente. Pero es un personaje que si tienes, te recomiendo subirlo inclusive hasta nivel 70. Así que es que es excelente, tiene muy buen daño, muy buena defensa, recuperación, reducción de defensas. Increíble la Negasónica. Por sí sola es un monstruo y un tanque al mismo tiempo. Ok, sigamos con el top, vámonos con Bishop. Bishop la verdad, al igual que Negasónica, es buen personaje para utilizar. No es tan bueno obviamente como Negasónica, pero también Bishop tiene lo suyo. Ya lo hemos probado cuando hacía los directos de Tierra de Sombras, que lo metíamos a pisos medio altos y funcionaba decentemente. Y pues bueno, las habilidades, las pasivas no es que sean la gran cosa, porque simplemente se potencia el mismo. Pero la verdad, ayuda, te puede funcionar. Porque pues el liderazgo te da un poco de ataque de energía y reducción de y te da resistencia de defensa de energía. Así que pues bueno, te puede funcionar. Pero usándolo por sí solo, la verdad es que es muy buen personaje. Tocando un poco el tema de la clase supervillano, que creo que hasta el momento el único que podría ser supervillano de los que mencioné podría ser Emma Frost con su último uniforme. Pero pues bueno, aquí tenemos a Misterio. Obviamente los personajes que ven que tienen uniforme requieren el uniforme. Sin uniforme la verdad son basura, a excepción de Emma Frost. Ella sigue siendo buena sin uniforme, pero lo mejor es tenerle el uniforme. En este caso, pues el buen Misterio requiere su uniforme de Spider-Man lejos de casa. Ese personaje, aparte que es villano, y creo que es el primer villano que mencionamos que es villano nativo, es excelente, muy buen daño, tiene iframe, recuperación, cambia 200% de lo que es sin uniforme. En tema de las pasivas, pues tenemos que el ataque de los personajes invocados aumenta y la vida y todos los ataques te incrementa a sí mismo y aumenta el daño mental. Podemos utilizarlo, pues si tenemos mala recarga, pues te puede dar recarga de habilidad. Pero en sí el personaje con este uniforme la verdad es que es muy bueno. Teniéndolo en nivel 64 la verdad es que va súper bien. Y pues bueno, Misterio es un personaje que 100% te recomiendo. Ok, otro villano más que tenemos por aquí, el Papullo Magneto. Personaje que 100% requiere su uniforme de House of X. Los demás uniformes, o bueno, el otro uniforme de Marvel Now es basura, sin uniforme es basura. Pero con este uniforme mejora también muy bien. Tenemos reducción de defensas, acumular el daño. Aparte tenemos Tier 3, que si le pones un CTP de ira, un CTP de energía, la verdad es que puede causar bastante daño. Es un personaje que también te recomiendo tener. Aparte es el primer deluxe que yo le recomiendo comprar a todos los que estén empezando, a todos los que estén ahorrando por un deluxe, comprar a Magneto, porque les desbloquea a Fénix. Así que sí, Magnetillo, de ser muy buen personaje, sirve como potenciador a los mutantes porque les incrementa el 45% de todos los ataques y todos los mutantes
Bueno, casi todos los mutantes tienen daño elemental, entonces la verdad es que funciona bastante bien. Posiblemente Negasonic es de los pocos mutantes que no tienen ataques elementales, pero Magneto, aparte de ser potenciador, líder de categoría mutante, es excelente personaje con este uniforme, y si lo subes a tier 3, pues ya vas que mejor. Vamos a otro personaje que, según yo, se conseguía en Danger Room al Kid Omega. Pueden corregirme. Es más, me voy a corregir yo solo porque no me acuerdo dónde se conseguía. Sí, ok. Danger Room, sala de peligro. Es un personaje bastante interesante. No se caracterizará ni por tener el mejor liderazgo, ni por tener la mejor defensa, sino porque con la poca vida que tiene, el daño que tiene es muy bueno. Digo poca vida, me refiero a la defensa, que te lo tumban en un segundo. Tenemos parálisis con ignore inmunidad, tenemos un liderazgo que también puede funcionarte. En plan, aumenta el daño mental en 40%, no es tan malo, pero pues bueno, funciona. Tenemos la pasiva, aumenta resistencia y daño mental, incapacitación, eliminar mermas. Pero lo interesante de este personaje viene siendo la habilidad número 1, que te da inmunidad y aumenta el 5% con cada % acumulado. Y aparte, la habilidad número 5 tiene parálisis con ignore inmunidad. Y aparte, según yo, tiene reduce resistencia mental. No tiene ignore inmunidad, si no estaría todavía bastante más roto. Pero aún así, este personaje, si lo tienes, también te recomendaría subirlo, porque es muy bueno. Ok, vámonos con la Antorcha Humana. Un personaje bastante antiguo ya también en el juego. Funciona para si le quieres. Funciona para si le quieres meter liderazgo de fuego. Pues tiene un poco de aumento de daño de fuego. Tenemos la pasiva, que pues la verdad no vale tanto la pena. Si no, este personaje está aquí en el dentro, porque aún sin tener el uniforme de Future Foundation, funciona muy bien para Tierra de Sombras. No te funcionará muy bien para jefes mundiales, porque nunca se especializó para eso. O posiblemente sí contra Fauces. Pero sin uniforme nivel 64, creo que lo tengo. La verdad es que funciona todavía bastante bien. Entonces es un personaje que recomiendo que tengan también en sus cuentas. Vámonos con otro villano. Claro que sí, aquí metemos héroes y villanos. Más héroes, porque esta clase, según yo, tiene más héroes buenos que villanos. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos por aquí a Cráneo Rojo, obviamente con su uniforme de Secret Empire. Tiene muy buen daño, el uniforme es muy bueno. Mejora Cráneo Negro, a Cráneo Rojo, como nunca se había visto un personaje así. En plan villano. Y aparte tenemos habilidad 6. Y tiene trascender potencial. Entonces eso no lo he probado con el trascender potencial, pero supongo que debe de aguantar bastante porque es un tanque. Vámonos por Cable, día de verano. Si no se compraron este uniforme o no tienen a Cable, déjenme les digo que con el uniforme de Cable in Deadpool también sigue siendo bueno. Mejora un poquito más con el uniforme de días de verano, pero si no, con el uniforme de Cable y Deadpool también es muy buen personaje. Es un tier 2 nativo, es un personaje caro de subir, caro de oro, caro de materiales y caro de biometrías. Si te quieres especializar sobre todo en Batalla de Alianza, funciona muy bien. Y para lo de siempre, Tierra de Sombra funciona, y ya, porque también la defensa de este personaje es bastante horrible. Ok, vámonos con el tier, uno de los tier 3 más recientes del juego. Bueno, cuando estoy grabando este video, ¿no? Porque igual ves esto el siguiente año y dices, oye, pero ese tier 3 salió hace un año, ¿sabes? Muy bien, Tormenta. Este personaje con este uniforme de Inhumans versus X-Men es necesario. Es obligatorio subir la tier 3, porque la bonificación del uniforme solamente se activa en el tier 3. Pero bueno, aún teniéndolo, simplemente el nivel 70 es muy buena. Haciendo daño es muy buena, mejora drásticamente a lo que teníamos antes. Entonces, Tormenta, personaje que puedes querer, puedes amar o puedes odiar, pero yo te recomiendo tener en tu cuenta. Vamos con otro personaje de Danger Room, Rachel Summers. Sí, obviamente los personajes que han salido en Danger Room han salido muy rotos. Aunque ya tengan una trayectoria recorrida dentro del juego en plan de tiempo, siguen siendo útiles. Tenemos por aquí control mental, recuperación, bla 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 bla. Es muy buena, se la recomiendo. Si no las tienen o no tienen a los personajes de Danger Room, si en algún momento les salen, súbanlos, porque completamente recomendados. Vámonos con otro deluxe, el deluxe de Psylocke, con el uniforme de X-Men Disassembled. La verdad, desde la primera vez que probé a Psylocke, increíble.
increíble desde la primera vez que la probé. Fue algo tan bonito ver cómo llegaba un personaje y destruía todo en donde lo metías. La verdad no sé qué tan rota sigue estando ahorita, pero es que es un personaje que apenas o le saquen habilidad 6 o le saquen tier 3 o inclusive si le sacan otro uniforme va a volver a reventar el juego. ¿Sabe lo que es un personaje que es un deluxe? Lo sé, es cara de conseguir, muy fácil de subir cuando tienes el deluxe, pero es un personaje que si lo tienes, da el amor, porque en algún momento puede volver a reinar. Y yo sigo encantado con Psylocke, mariposa mental. Ok, y también vámonos con otro deluxe, claro que sí, la mujer invisible. Esta no estará tan rota como Psylocke, la verdad, le falta daño, pero también tiene esta característica habilidad de que puedes meter en un ciclo a los enemigos y dejarlos dentro de un ciclo y reventarlos. Tenemos recuperación, control mental y muy buen iframe. Le falta daño, como ya les digo, pero la verdad es que la mujer invisible, tanto sin uniforme sutil, con uniforme sutil, personaje que también recomiendo que tengan. Aunque, si tuviera que decidir entre qué deluxe ir primero, como les mencioné, váyanse por Magneto. Empezamos en la zona de pesos pesados de Marvel Future Fight, clase detonación a mi parecer. Tenemos aquí a Doctor Strange, a pesar de que yo lo tengo todavía en tier 2, nivel 70, con el uniforme nuevo, el de Doctor Strange, traje espacial, la verdad es que mejora bastantito en tema de daño. Más que nada este personaje sigue siendo daño. Vale la pena tenerlo. Este es raro la persona que no lo tenga, al menos de que es realmente nuevo. Pero Doctor Strange puede funcionarte. Y si no le tienes ningún uniforme, compra el uniforme espacial. La verdad, nunca te vas a arrepentir. Yo no le compré el uniforme porque preferí mejorar personajes que son más malos con nuevos uniformes. Y para lo que lo metas te va a funcionar, posiblemente en fases más bajas de jefes, en pisos más bajos de tierra de sombras. Pero, pues bueno, Doctor Strange, la verdad es que es Doctor Strange. No hay más, no hay punto de comparación con este personaje. Bien. Llegamos a otro personaje de Danger Room. Si se fijan, han salido un montón de personajes de Danger Room. O sea, todos los personajes que han sacado en Danger Room, todos los personajes son buenos. Profesor X tiene tier 3, ¿vale la pena subirlo a tier 3, dragón? Sí. ¿Vale la pena ponerle CTP de ira? Sí. ¿Vale la pena ponerle CTP de justiciero? Sí. ¿Vale la pena ponerle CTP de energía? Sí. Ese personaje se encarga de deletear a los enemigos. Todas sus habilidades tienen reducción de defensas, reducción de resistencia mental y otro que tiene reducción de defensas. La verdad es que es un daño bastante bueno. Ok, vámonos con Cíclope. Ojo, quiero recalcar que no todos los tier 3 de detonación van a estar dentro de los mejores personajes porque es mentira. Pero Cíclope todavía se sigue salvando, la verdad. Cíclope todavía se sigue salvando, estaba dudando en ponerlo o no ponerlo, pero aún siento que tiene lo suyo, se puede salvar. Personaje que también le recomiendo. Obviamente, un top de los mejores personajes de detonación. Si no meten a Sharon Rogers, están mal hechos. Sharon Rogers es la mejor heroína de todo el juego. Sharon Rogers es increíble, para lo único que no sirve es para PvP, pero todo el resto Sharon Rogers se lo cocina solita. Entonces Sharon Rogers, creo que ya el juego inclusive no sé si te la da ya en tier 3, la verdad hace mucho que no hago una guía de inicio, pero es que es un personaje excepcional, bellísimo, y requieres comprarle el uniforme de armadura Noche Estrellada, si no, F contigo, carnalín. Ahora vámonos con otro personaje que también estaba dudando en poner dentro del top, pero bueno, tomando en cuenta de que el uniforme de Secret Empire es el último uniforme que ha tenido la Barbie de Capitán América con 15 uniformes dentro del juego, tengo que comentar que lo que le falta al de Endgame lo gana con este uniforme, que es protegerse y recuperarse, tal cual, bueno, control mental. Entonces, aparte de que lo vuelve villano y requerimos villanos buenos en este juego, pues les puedo recomendar a Capitán América con este uniforme. Y este es más necesario tenerlo en tier 3, porque es con lo que brilla este personaje. Si lo dejas en nivel 70, lo puedes considerar inclusive como una basura, pero subiéndolo a tier 3 pues ya se defiende. Era por último, pero obviamente no por menos importante, la Bruja Escarlata. A pesar de que el tier 3 es bastante malo,
el daño es espléndido, el daño es espléndido. Con un CTP de justiciero revientas a todas las fases de fauces que quieras. Un personaje que, más que nada, súbelo por gusto, porque es cara, es un nativo, es caro. Subirlo a tier 3 también es otro gusto. Si te lo quieres dar, adelante. Si no te lo quieres dar, no pasa nada. El nivel 70 sigue siendo muy buena. Y pues nada, poca cosa más puedo comentar de ella. Es que es también de mis personajes favoritos de todo el juego. Esos fueron todos los personajes que yo te recomiendo tener de la clase detonación. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los personajes que son más malillos. Que en este caso son más, va a ser más rápido porque los tenemos todos aquí. Sería Iron Man. Un tier 3 es realmente basura, déjalo en nivel 70 y te puede funcionar. Pero pues, X. Luego tenemos a Star-Lord, que es un personaje que para terminar la misión épica te obligan a subirlo a tier 3. Pero al menos de que lo mejores un poco y le compres el último uniforme, puede ser inclusive buen personaje. Yo como lo tengo así, es muy malo. Entonces pues para mí Star-Lord es basura. Y ahora nada, sin perder tanto el tiempo, tenemos a Discordia, que es un nativo que la verdad no... No, o sea, no, Discordia perdió su tiempo de vida, ya murió, hasta que lo mejoren, hasta que lo mejoren. Luego tenemos a Cristal, también es un personaje que igual si lo subes a nivel 70 brillaría. A mi parecer, pues la verdad, no. No, o sea, Cristal es buena y lo que quieras, pero no la necesitas para nada. Máquina de Guerra, este personaje tiene muy buen daño, poca defensa. De mucho daño, poca defensa, pues te recomiendo más a Gambit. Sé que es un personaje de paga, pero pues bueno, Máquina de Guerra también es bueno, pero no lo requieres. Igual que el Mapache, al igual que Encantadora. Sobre todo, esta es un uniforme de lujo que nadie, si no lo compraste, pues no lo vas a poder volver a comprar en tu vida. Entonces, Encantadora es un lujo. Ah, bueno, y de mención honorífica sería Dazzler por el tema de su pasiva. Oh, ignora la esquiva en 70% y aumenta el daño infligido a jefes en 65%. Si no tuviera eso, Dazzler sería una basura. Y así es. Ese sería el top de los mejores personajes de detonación. Los personajes que me brinqué, pues la verdad es que... son muy malos. Inclusive me brinqué a Dan Warlock, me brinqué a la Dragona. Obviamente a Iceman, que es una basura, lo odio. Y la que se podría salvar inclusive es Magic en nivel 70 con su uniforme. Pero de ahí en fuera todos los demás personajes no te sirven para nada, no tienen nada interesante. Esperemos que los mejoren o les metan uniforme o algo, porque de momento no se los recomiendo. Así que si quieren mejorar alguno de la clase detonación, pues bueno, pueden mejorar a cualquiera de estos que les estoy diciendo. Algunos son muy complicados de conseguir, otros son muy caros como los deluxe. Pero bueno, si quitamos los deluxe y los paquetes y los personajes de Danger Room, sube los personajes que sabes que puedes subir. Bueno, este que es también con cristales. Entonces, pues bueno, amigos, aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar un gran like. Dejen los likes que quieran. Ya no les voy a pedir likes. Dejen likes si les gustó el video. Yo voy a seguir grabando las demás clases para subírselas. Y pues nada. Aquí voy dejando este video, espero que les haya gustado. Tienen mis redes sociales en la descripción, los invito a que me sigan y nos vemos hasta la próxima. Adiósillo, cara de pillos. Fin de la transmisión.